A escasos días de que finalice el primer mes de este 2024, la organización Causa en Común dio a conocer que del 19 al 25 de enero se han registrado al menos 9 casos de policías asesinados a nivel nacional. Las entidades donde, en el periodo ya referido, dichos casos se han presentado son Guanajuato, con 5 asesinatos, Guerrero, con 2 víctimas mortales, y Tamaulipas y Jalisco, con un asesinato en cada estado. Por otro lado, son Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, los puntos de la República Mexicana donde más asesinatos se han contabilizado durante todo el mes de enero. Lo anterior significa que en promedio se le ha arrebatado la vida a un elemento cada 24 horas. La misma organización señala que, de diciembre del 2018 al 25 de enero del 2024, se han registrado al menos 2.251 policías asesinados en México. El hecho más reciente donde fue abatido un elemento de la policía municipal fue en Celaya, en la colonia Tres Guerras, donde tras un intenso enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la policía municipal de Celaya, se reportaron 4 víctimas mortales. El elemento fue identificado como Cristian Noé Mora Aguilar, informó para Canal 13 Camila Islas.